¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy, como tengo por costumbre, voy a contestar a uno de los muchos emails, preguntas que me hacéis en mi correo albertolajas@gmail.com. Hoy he seleccionado el email de Rosalinda Jiménez, que me escribe desde Madrid, desde España. Bueno, ella me cuenta que tiene muchos problemas y que el problema más grande que tiene es la ansiedad y los ataques de pánico que le vienen sucediendo desde hace poco más de un año. Me dice que ha tomado ansiolíticos de todo tipo, antidepresivos, y que no mejora. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues para Rosalinda Jiménez y para los que me estéis escuchando, vamos a hablar de la ansiedad y de los ataques de pánico. En más de 20 años de consultas privadas tratando a cientos de pacientes, la ansiedad y también los ataques de pánico será una de las primeras patologías o dolencias de la que más me han pedido ayuda. Rosalinda, empecemos por el principio. La ansiedad y los ataques de pánico en sí no son una dolencia, una enfermedad, sino el reflejo, el mensaje de que algo está ocurriendo dentro de nosotros. Hay muchas causas de por qué podemos sufrir de ansiedad y los ataques de pánico ya es el punto más alto de la ansiedad. Sufrir un ataque de pánico, según los expertos, dicen que es la experiencia más horrible que puede vivir una persona, ya que aunque dura pocos segundos, entre 15 y 30 segundos, un minuto como mucho, la persona parece que va a enloquecer, parece que se le va a parar el corazón, de repente es como que le faltara el aire y todo se parara. Como digo, son muchas las causas de los ataques de ansiedad y de pánico. Pueden ser hormonales, pueden ser por falta de alguna vitamina o un oligoelemento. Pero casi, en mi experiencia, casi la mayoría de los casos, quitando esas partes fisiológicas, en la mayoría de las personas que han venido a mí, las causas siempre eran de origen emocional. La ansiedad y el miedo están juntitas. El miedo, la inseguridad y la ansiedad van parejas. Normalmente la ansiedad nos está avisando de una situación que nos está sobrepasando. La ansiedad suele ser fruto de una situación muy tensa, cuando una persona, por ejemplo, lleva mucho tiempo sin trabajo, cuando lleva mucho tiempo discutiendo con su pareja, cuando lleva mucho tiempo soportando una situación que va más allá de lo que puede soportar. La ansiedad es una forma de definir el sufrimiento que tiene esa persona. Es decir, Rosalina me pregunta que qué se puede tomar para la ansiedad. Es que tomar cosas para la ansiedad, que las hay, y ahora voy a recomendar algunas naturales, no es la solución. Los ansiolíticos o cualquier cosa que se tome son muletas que lo único que hacen es ocultar el verdadero problema que hay detrás de la ansiedad o de los ataques de pánico. La ansiedad es la forma que tu ser interno tiene de decirte: para, siéntate, reflexiona, vamos a hablar internamente, profundamente. Si sufres de ansiedad y ataques de pánico, tomar pastillas no va a solucionar nada. Si acaso bajará el efecto patológico, fisiológico de la ansiedad, pero no lo va a solucionar. Es más, en muchos casos lo puede empeorar, porque tomar medicamentos mucho tiempo pueden crear adicciones y otros problemas secundarios, efectos secundarios no deseables. Para solucionar tu ansiedad tienes que sentarte. Ser honesto contigo mismo, y entender que hasta que no soluciones eso que causó la ansiedad, va a seguir la ansiedad ahí. Buda, tiene una frase que a mí me gusta mucho para el tema de la ansiedad. ¿Tiene solución a este problema? Pues ¿por qué te preocupas? ¿No tiene solución a este problema? Pues ¿por qué te preocupas? Es decir, sea cual sea el problema, no tener trabajo, no tener dinero, no tener pareja, sea cual sea el problema,
preocuparte no va a solucionar el problema, lo va a aumentar. Y si no tienes solución, preocuparte tampoco lo va a solucionar. Es decir, es ese punto en el que tienes que sentarte y decir, yo con este tema no puedo hacer más de lo que puedo hacer. La ansiedad nos pide reflexión, nos pide autoanálisis. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas contigo? ¿Cuánto tiempo hace que no te pones metas para cambiar de la situación en la que estás? Porque hay gente que sufre ansiedad porque está mal en la situación que está, pero no hace nada para mejorarla. Solo quejarse, pues, de todo. Estoy mal por culpa de mi pareja, de mi familia, del sistema político, de los gobernantes, del alcalde o del vecino. Quejarte no solo no va a solucionar tus problemas de ansiedad, sino que los va a multiplicar y los va a alargar. Ser honesto y sentarte a averiguar por qué empezó eso y cómo, qué caminos puedes coger para solucionarlo, es la solución. Hasta que te estarás preguntando y hasta que yo pueda encontrar esa solución, ¿qué hago? Yo suelo recomendar a mis pacientes una mezcla de esencias florales de Bach que suele ir muy bien. El eliantemo, el mímulo y la estrella de Belén. Repito, eliantemo, mímulo y estrella de Belén. Esta mezcla para estados de ansiedad, miedo, pánico, tomando 5 gotitas 3, 4 o más veces al día puede ayudar. También la pasiflora es una planta natural que puede ayudar también en los procesos de ansiedad. Pero como digo, tomar estas flores de Bach y la pasiflora pueden ayudarte a bajar el nivel de ansiedad, pero el problema no lo van a solucionar ni las flores de Bach, ni ningún medicamento, ni ninguna planta, ni nada. Solo el que te encares, el que te enfrentes cara a cara al problema y entiendas que esa ansiedad es buena, aunque tú la veas como negativa. La ansiedad es buena porque te está avisando de algo que no estás haciendo. La enfermedad, el dolor y la ansiedad y otros son los medios que la divinidad, nuestro ser interno, tienen para decirnos los cambios, las cosas que tenemos que hacer. La ansiedad viene en el momento en el que uno tiene que hacer cambios. Si no haces caso a la ansiedad, pasará al ataque de pánico. Y si no haces caso al ataque de pánico, pues posiblemente entres en enfermedades mentales como esquizofrenia, paranoia, neurosis o otras más graves. La ansiedad es el mensaje amoroso, cariñoso, que tiene tu espíritu, tu ser interno, de decirte, hay que solucionar esto. Quizá perdonándote, quizá perdonando, quizá hablando con esa persona que no quieres hablar, quizá dejando a personas, quizá rompiendo con todo y empezando de cero. No se sabe cómo tiene que ser, pero cuando la ansiedad está ahí es porque te está llamando la atención para que hagas cambios en tu vida. Espero que estas palabras mías, quizá pobres, pero quizá no tanto para aquellos que tengan la capacidad de escuchar. A veces engrandamos de un granito de arena, hacemos montañas y no nos damos cuenta que a veces la solución está ahí y no somos capaces de mirar más que aquí, a la nariz. No quiero irme sin deciros que he decidido algo y es que los tres cursos en vídeo que tenía de oferta, como sabéis, valen 375€ y los había dejado solo unos días. La oferta ya había terminado. Bueno, la voy a alargar esta oferta hasta mañana miércoles. Esta oferta del curso Atrae tu vida con lo que quieras, atrae a tu vida lo que quieras con el tarot, Cambia tu vida con la magia de Merlín y Transforma tu vida con Ho'oponopono. Y también curso experto canalizador y angiólogo. Estos cuatro cursos valen 375€, pero ahora los voy a dejar hasta mañana a 50€, excepto el de atrae a tu vida lo que quieras del tarot, que cuesta 55, ¿vale? Son todos los cursos, son en vídeos con PDF y están alojados en la plataforma Wurmroa.
la plataforma que he elegido, porque así es más sencillo para mí y para ti el que tenga los vídeos, porque antes tenía que ir enviándolos por WeTransfer y otros medios que me llevaba mucho tiempo y era muy complejo. Aquí en esta plataforma, una vez que haces el pago, pondrá un mensaje que dice has hecho tu compra con éxito y ver el contenido. Le das a ver el contenido, descargas los vídeos en MP4 y el PDF y lo tienes para ti para siempre, para hacerlo en el tiempo que tú quieras. Y además, siempre que tengas alguna duda me puedes mandar un WhatsApp o un email. Así que el curso atrae a tu vida lo que quieras con el tarot, cambia tu vida con la magia de Merlín y transforma tu vida con Ho'oponopono, más el curso conviértete en experto canalizador y angiólogo. Estos cuatro cursos van a estar de oferta a 50 euros, excepto el tarot a 55, solo hasta mañana miércoles. Por tanto, no puedes desaprovechar esta oportunidad porque es la última vez que ya hago esta oferta, porque voy a sacar nuevos cursos. Así que estos cursos a 50 euros todos, menos el de tarot 55, en Gumroad para descargarlos y para tenerlos ya, si quieres hacer el pago ahora mismo, me tienes que enviar un WhatsApp más 34, que es de España, más 34, todo junto, 67673-1463, repito, más 34, 67673-1463, o enviándome un email a albertolajas@gmail.com. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Mi paz.